Ahora, ¿qué mensajes tiene Intensamente 2 e Intensamente 1? Tiene este mensaje sobre la autoconciencia como herramienta para entender nuestras propias emociones. Otro mensaje que tienen estas películas, la reflexión personal y la autoconciencia como herramienta para entender nuestras propias emociones y decisiones. Y además cómo estas afectan nuestro bienestar. Una de las cosas también que me gustó sobre el mensaje que tiene Intensamente 2 es la importancia de vivir en el presente y disfrutar lo que estás pasando en este momento. De no adelantarte, de no pensar de más, de no imaginar cosas. Tiene esta película, Intensamente 2, tiene esta parte que la verdad se me hace muy importante. Otro mensaje que tienen estas películas es la aceptación de lo complejo que son las emociones. Sí te muestran cómo todas las emociones, incluso las complejas como la ansiedad, son parte natural de la experiencia humana y deben de ser pues comprendidas y aceptadas, ¿no? Eso es un mensaje bien importante y pues la verdad necesario. El siguiente mensaje me gusta, el mensaje que tiene de esperanza, que nos recuerda que los problemas y las emociones negativas son temporales y que con tiempo y paciencia se pueden ir superando. Como ya lo mencionaba anteriormente, también otro mensaje es la importancia de todas las emociones, ¿no? Aprender que todas las emociones tienen un propósito y que son parte de nosotros mismos y de experimentar el ser humano, pues no nada más enfocándonos en las positivas, las negativas ahí están por algo. Saludos, Doc. Un mensaje que vemos en la 1 es la aceptación de la tristeza, la cual pues destaca, ¿no?, la importancia de permitirnos sentirnos tristes como parte de la alegría también. Otro mensaje importante es la adaptación al cambio, ¿no? Muestra la importancia de pues enfrentar nuevos desafíos y cambios de una manera positiva para nuestro bienestar emocional. Y finalmente, el crecimiento personal. Estas películas promueven el autoconocimiento, pero sobre todo el seguir creciendo como personas, el ir evolucionando nuestras propias emociones y sobre todo manejarlas bien para pues, estar bien mentalmente, ¿no?